Bueno, estamos listos para llevar a efecto el segundo partido aquí en Guaynabo. En el primer juego, un juegazo que se disfrutó aquí. El equipo de Guaynabo derrotó una carrera por cero al equipo de Ponce en un duelo de lanzadores. Javier Caballero, que fue el que perdió, lanzó de forma magistral, pero se enfrentó a un Arturo Valdés que también lanzó de forma magistral. Entre ambos poncharon 21. 10 ponchó Caballero, 11 ponchó Arturo Valdés. Ahí vemos al equipo de Ponce, que ahora es el local. Está en el terreno de juego. Estamos todavía a la espera aquí, que del line-up del equipo precisamente de Ponce, que es el equipo local, ya lo tenemos por aquí. Oye, la temperatura está en 84 grados. Parece un poquito más, ¿sabes? Pero bastante más de 84. Pero eche para acá, no tenga miedo. Estamos en el Evelio Rivera, el parque de Guaynabo en Camarones, precioso por cierto. Ahí disfrutamos de la defensa del equipo de Ponce, que tiene a Salas en el izquierdo, Feliciano por el central, López lo hace por el derecho, por tercera Muñoz, San Inocencio en el campo corto, Alvarado por segunda, Molina en primera, Maldonado como receptor y el zurdo Sánchez es el lanzador del equipo de Ponce. Mientras que el equipo de Isabela, que es el equipo visitante en este partido, va a tener como primer bate a César Valentín en la línea central, segundo Emanuel Zapata en el derecho, tercero Gaby Martínez como designado, cuarto Richie Burgo estará el inicial, quinto Hugo Molina estará por tercera, sexto estará Kenneth Morales jugando en la segunda base, séptimo Steven Carrero en el izquierdo, octavo Medina, que es el receptor, Carlos Medina, y noveno estará Edwin Arocho en el campo corto con Villalbazo, que me dicen que es un lanzador extraordinario, será el lanzador del equipo de Isabel. Así que nos preparamos para dar comienzo a este segundo juego. Ya está por aquí nuestro narrador oficial, que va con la emoción del juego inmediatamente, Quique García. Muy buenas tardes, muchas gracias José Cano Negrón. Vamos a dar inicio al segundo encuentro de el día de hoy. Está la segunda copa de softball superior nacional masculino de la Federación de Softball de Puerto Rico. A primera hora, una victoria bien cerrada, 1-0, ganó el equipo de Guaynabo al equipo de Ponce. Ya está listo el zurdo Sánchez para enfrentar a César Valentín. Primer lanzamiento, bola para César. Bueno, a César le sigue Manuel Zapata, Gaby Martínez y alguien se envasa, Richie Ulgo, que va a defender la inicial y es el cuarto bate de Isabela. Una vez más el zurdo Sánchez preparado, suelta para el plato, rápida, strike en la parte afuera del home. Le cantaron el primero. Los árbitros para este partido, ahora es Luis Soto, que estuvo en el área de primera en el primer juego, ahora es el principal, y Rafi Lora Jr. lo hace por el área de primera. Una bola, una strike en César Valentín. Versátil jugador. Ha estado con varias franquicias aquí en el softball superior también. Ha participado en el béisbol en Puerto Rico. Doble A todavía está activo. Dice. Todavía está activo jugando. Conteo de dos bolas y un strike para él. El zurdo Sánchez, que también está, ha representado a Puerto Rico a nivel internacional en el softball como lanzador. Suelta para el plato. Rapidísimo el lanzamiento, le cantaron el segundo. Tiene buenos lanzamientos, buena velocidad. Su mayor problema ha sido su mecánica. Su control. Sí, señor, su control. Eso es lo que no le ha permitido destacarse abrumadoramente, pero tiene todo lo necesario para hacerlo. Suelta para el plato, bola afuera. Conteo completo para Valentín, 3-2. Y era lo que hablábamos en el primer juego, que cuando tú no lanzas strike, que te mantienes fuera de la zona del strike, pues te complicas tú mismo porque no hay defensa contra la base bolola. Contra eso, imposible. Y siempre obra en tu contra. Como lanzador. 3-2 la cuenta en César. Este partido, igual que el primero, a 6 entradas o un máximo de 2 horas y media. Lanzamiento rápido, se quedó alto. Y ahí está, boleto gratis, abriendo el encuentro para César Valentín. Y ese primer envío a la 1:00 p.m. aquí en Guaynabo y en todo Puerto Rico. Así que abren bien los muchachos de Isabela, colocan su primer hombre a bordo por boleto cuando el turno es para Emanuel Zapata, que es el segundo bate, va a defender el bosque de la derecha de Isabela. Zapata batea a los zurdos, tiene el número 33
en el uniforme de los Gallitos. Preparado el zurdo. Suelta para el plato, rápido, pero adentro. Primera pelota mala. Y tiene que atacarlo porque estamos en una primera entrada. No puede caer abajo en los conteos. Se le va a complicar el juego tempranito si mantiene su picheo fuera de la zona del strike. Como te indiqué, ha sido su principal enemigo, él mismo, su control. Adentro, segunda pelota mala. Oye, Quique, qué buena demostración de caballero, a pesar de que perdió 6 entradas, una carrera permitida y merecida. 4 hits con 10 ponches y un pelotazo. Mientras tanto, por el equipo de Guaynabo, en su debut en Puerto Rico, lanzando por primera vez Arturo Valdés, el mexicano, obtiene la victoria. En ese juego también regaló un boleto, ponchó uno. Y entonces se enfrentó a un rival extraordinario también, en Arturo Valdés, 6 entradas, sin carrera, 2 hits. 3 boletos y ponchó 12. Una vez más el zurdo, suelta para el plato, bola. Y es la tercera, tiene un strike en su cuenta. Emmanuel Zapata y corredor en primera base, César Valentín, que recibió base por bolas. Comenzando este encuentro, estamos en la primera mitad de la primera entrada. Viene para el plato Sánchez. Strike en la parte adentro del home, le cantaron el segundo. El segundo que lleva ese conteo de 3 y 2. El primero está en primera base corriendo Valentín, que llegó allí por boleto. En el caso de Valdés, 2 y 3 boletos, 12 ponches. De los últimos 8 hombres que enfrentó, 7 de ellos se los llevó por la vía del ponche. Y el que le llegó a base de esos 8 fue por base por bola. Así mismo, el lanzamiento se fue, el corredor, batazo elevado, el derecho, unos pasitos hacia atrás, ahora se detiene, viene para el frente, guante en alto y captura la pelota allá en el bosque de la derecha. López, se produce el primer out. Bueno, con un out ahora en esta parte alta de la primera entrada, por Isabela viene a consumir su turno Gaby Martínez, designado. Gaby en el béisbol ha sido jugador más valioso, líder en cuadrangulares. Actualmente está con el equipo de Añasco, que están atravesando por una grandiosa temporada en la serie regular. Y este año, en esa liga de AA de béisbol aquí en Puerto Rico, Gaby tiene un juego de 3 cuadrangulares esta temporada. Y lo había hecho anteriormente también con el equipo de Sabana Grande. Sí, señor. Así de fuerte es este muchacho, que batea a los zurdos, corpulento bateador. Tiene mucha fuerza. Gaby Martínez, que está representando en esta ocasión al equipo de los Gallitos, los Roosters de Isabela. Oye, señor padre Huitito Martínez, tremendo lanzador. Sí, señor, en el béisbol, tremendo lanzador. Preparado el zurdo, suelta para el plato. Strike, se lo cantan, se fue el corredor, va el tiro a segunda y quieto. Y es la segunda ocasión que vemos hoy un robo de base, un lanzamiento, el corredor se queda entre medio de segunda y primera, nadie se fija en eso. Y cuando el catcher le devuelve la pelota al pitcher, el corredor adelanta hasta segunda. Sí, pero la responsabilidad tiene el catcher completamente. Claro. Que está de frente hacia allá y tiene la pelota en la mano. Claro y que sí. Pronto coge la pelota, cuando viene el lance, tiene que percatarse de eso. Así que aprovechándolo todo, Valentín ya está en segunda base. Es su primer hombre en posición de anotar. Estamos en la primera entrada. Una peculiar manera de robarse la intermedia, pero es válida. Suelta para el plato, rápido, bajito. El equipo de Ponce tiene a Néstor Sala por el jardín izquierdo, Xavier Feliciano en el central. En el derecho, Joshua López. Está por tercera, Orlando Muñoz. Por el campo corto, Yomar San Inocencio. Esa es la defensa al momento. Vamos a buscar por aquí quien fildea ahora en segunda base. 2 bolas y 1 strike la cuenta. Lanzamiento, bola, y es la tercera. 3 bolas y 1 strike en el bateador Gaby Martínez, cuando corre en segunda base César Valentín, con 1 retirado aquí en la parte alta de la primera entrada. Ponce, una vez más como equipo local, ganó el primer juego 1-0. Perdió el primer juego 1-0, mientras ahí están arreglando la almohadilla anaranjada en primera. Mientras ahora
está recibiendo al equipo de Isabela. Ponce buscando su primera victoria. Sí, señor. Viene de ganar la primera copa. Es el campeón vigente hasta el momento. El equipo de Ponce. 3-1 la cuenta en Gaby. Lanzamiento bajita y afuera. Base por bolas para él. Bueno, el segundo boleto. Enfrentado tres bateadores. A los primeros dos lo llevó a conteo de 3-2. Logró dominar la zapata con flyer derecho, pero le dio boleto a Gaby Martínez. Lo había hecho frente a Valentín, que corre en segunda. Y ahora el turno es para Richie Bulgo, que es el cuarto bate. Está defendiendo la inicial del equipo de los Gallitos de Isabela. Y quería aprovechar también para indicarte, Cano, Gaby Martínez está ocupando la posición de jugador designado, que no es lo mismo que en el béisbol bateador designado, no es lo mismo. O sea que jugador designado en softball tiene otro significado. Conteo de una bola y ningún strike para el bateador de turno, Richie Burgos. Rapidísimo el picheo, strike, se lo cantan a las letras en la parte adentro del home. Y tú ves que tiene la velocidad de un lanzador internacional, pero necesita esa buena mecánica. Trabajar con el control. Sí, señor, de tirar strike. 1-1 la cuenta en Richie. Suelta para el plato. Arrastrada. Bola es la segunda. Richie es otro que también juega con el equipo de los Cardenales de Laja, que están en la primera posición de la división del oeste allá en la pelota doble A. Es el dirigente también del equipo de Isabela. Ese Richie Burgos en esta Copa Metropolitana también tiene esa responsabilidad. Lanzamiento rapidísimo. Strike en la parte afuera del home. 2-2 la cuenta en él. Y es como tú indicas, está con muy buena velocidad Oscar Sánchez, en la medida en que él puede hacer los ajustes, ¿no? Trabajar con eso de la situación de la zona del strike, pues se le va a hacer mucho más fácil el trabajo. Se convertiría en un gran lanzador. Si perfecciona un buen cambio, va a ser difícil. Ahí batea foul atrasado ahí por la zona derecha. Tú sabes que este muchacho Bulgo lo vimos allá en Cagua, donde tiene su pequeñito de la categoría de 7 y 8, jugando allá en el béisbol juvenil en Cagua, allá exactamente en el área de Turabo Garden. Apoyándolo siempre junto a su señora esposa por allí, por esa área de la tercera. De hecho, por allí es que cerca por allí vive el primera base del equipo de Ponce, que jugó en el primer juego, ahora no está en juego. Sí. Lanzamiento. Strike tirándole, se fue por la vía del ponche. Se produce el segundo out, Confesor. El gran Confesor, sí. Sí, Confesor Cuevas. Bueno, Cano, ahora hay dos retirados. Se fue por la vía del ponche finalmente Burgos. A rectazo limpio, a pura recta. Sí, apretó y tenía que hacerlo. Así que consigue el importante segundo out, pero esto no ha finalizado. Hay dos en base todavía. Y Félix Ufo Molina, con experiencia también en el béisbol profesional, viene a consumir su primer turno en el juego. Va a estar en tercera base. Ufo lleva el número 8 en el uniforme de Isabela, ya recibe la primera pelota mala, batea a los zurdos. Ufo es parte también del el cuerpo técnico de los coaches, del equipo campeón del béisbol profesional, los Indios de Mayagüez, en la pasada temporada. Vimos su carrera desde sus comienzos allá en Cagua, cuando fuimos profesional, sus primeros años fueron con el equipo de Cagua. Y todo esto que está mencionando el Cano Negrón son equipos aquí locales, en el béisbol de Puerto Rico. Recuerde que estamos en vivo desde Guaynabo, Puerto Rico. Segunda copa de la Federación de Softball de Puerto Rico. Softball Superior Nacional Masculino. Dos bolas sin strike. Se celebró la primera en Isabela, donde el equipo de Ponce, los Leones, que están en el terreno defendiendo, fueron los campeones de esa primera copa. Ahora estamos en la segunda copa, que es la Copa de la Amistad. Aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Alto y afuera. 3-0, Cano. Complicándose la acción a él, solito. Porque con tres bases por bola, nadie lo puede ayudar. Así que hay dos boletos. Está en 3-0 el conteo para Molina, que es un gran bateador. Tienen dos. Esperando remolque, se juega la parte alta de la primera entrada. Estamos desde Levelio Rivera. Eche para acá. Estamos en el segundo juego y todavía quedan dos más. Saludos a todos los que están en la página de Softball Premier TV.
de don Luciano Lofrano, que él mismo, como usualmente hace, se encuentra con nosotros para que todo quede, mire, como Dios manda. Transmisiones tipo Grandes Ligas en softball. ¿Qué te parece? Como debe ser. Sí, señor. 3-1. Ahora la cuenta en el bateador Molina. Prevenido por si le dan oportunidad, está Morales. Foul ahí contra la malla. Fíjate que cuando le logran pegar el cano, siempre atrás. Sí, porque viene con buena velocidad. 3-2 la cuenta completa. Así que tan pronto suelte la bola el lanzador, ahí los corredores podrán salir. Aquí no se puede despegar antes de que el lanzador suelte la pelota. Si lo hace, eso es out. Lanzamiento, batazo corto al derecho. Bien colocado allá López y captura la pelota. Se produce el tercer out. Bueno, se va la parte alta de la primera entrada para el equipo de Isabela. Se va sin carrera, sin indiscutible. Hubo dos boletos, hubo también un ponche y quedaron dos esperando remolque. Media entrada se ha jugado aquí en el Evelio Rivera de Guaynabo. El juego en cero. Lechón tradicional de la vara a la mesa, confeccionado con ingredientes tradicionales y asado al carbón desde cero. Servido con arroz con gandules, morcilla y guineito sancochado. También tenemos el Junichón, un sándwich de picadillo de lechón asado, confeccionado en salsa de tres quesos. El Junichón, desde las 10 de la mañana y a las 7, el sabroso sancocho de patitas. Estamos ubicados en la carretera 169, Barrio Camarones, sector El Mangotín, al lado del colmado Puerto Rico. Puedes hacer tu pedido al 787-638-3688. Lechón tradicional, el mejor. Bueno, a jugarse la parte baja de la primera entrada. Ya el equipo de Isabela recibió cero en su parte alta. Abre, viene el equipo de Ponce a consumir su primer turno ofensivo cuando Néstor Sala se acerca al cajón de los bateadores. Luego de Sala vendría Yocho López Aranzamendi, que está como tercer bate. Y cuarto bate, Xavier Feliciano, si alguien se envasa. Así que continúa con la emoción del juego nuestro narrador, Quique García. Muchas gracias, José. Cano Negrón, el equipo de Ponce, viene ahora a su primera oportunidad ofensiva en el encuentro. Trae a Salas, López y Aranzamendi en ese orden a la ofensiva. Frente al derecho, Samuel Villalbazo, ¿verdad? Villalbazo. Otro gran lanzador refuerzo que trae aquí, en este caso, el equipo de Isabela. Recibe ya la primera pelota mala Salas. Salas en el primer partido tuvo participación también y se fue en blanco en dos turnos oficiales. Recibió un boleto y se ponchó dos veces. Lanzamiento pegado. Dos bolas y ningún strike para Salas, que defiende el jardín de la izquierda para el equipo de los Leones de Ponce, que viene de perder su primer encuentro 1-0 ante el equipo de Guaynabo, los Mets. Strike bonito por el mismo medio del plato. Oye, en el primer juego lo utilizaron como segundo bate. Ahora le da la encomienda de primer bateador. Néstor Salas. Lanza Villalbazo, batea por primera.
ahí moviendo la mascota de revés, fildea muy bien en la inicialista. Él mismo va a dar el out sin asistencia a Richie Burgos. Uno retirado. Bueno, un buen contacto de Sala, pero mejor el fildeo de la primera base. Richie Burgos, ahí vemos la repetición, dando siempre ese importante primer out. Cuando el turno le corresponde a Joshua López, que ahora lo utilizan como segundo bate. En el primer juego fue el abridor y en los tres turnos que tuvo fue retirado por la vía del ponche. Si es que sin asistencia se elimina en primera base el primer bateador, a la ofensiva Joshua López, como bien indica el Cano Negrón. Le cantaron el primer strike ahí a Joshua de inmediato. Defiende el jardín de la derecha para el equipo de Ponce. Rápido el picheo, se quedó alto. Y fíjate que se ha ido poco a poco nublando por esta zona. Esta mañana, uno de esos corresponsales del tiempo que tiene por ahí los meteorólogos, vino aquí a darnos el informe del tiempo. ¿Recuerda? Que decía que para esta hora, de 1 a 4, iba a haber un 80% de probabilidades de lluvia. Un lineazo ahí que se metió al dugout de Ponce. Hubo que bajar de inmediato allí cabezas porque por poco le pega a los muchachos. Sí, señor, hay que estar pendiente al juego en todo momento. Está cerquita ese dugout y una a veces uno pues se distrae, ¿no? Hablando con su compañero. Y cuando reacciona, tiene la bola de softball que es grandísima, la tiene en su cara. Y eso, ¿ah? Sí, señor. Imagínate, si cuando estamos conversando de béisbol y softball, conversando nada más hay que estar pendiente porque si no coges un bolazo. Imagínate ahí cuando la batean. Y más cerquita. Sí, señor. Sigue la cuenta en Joshua López, 12 strike. Lanzamiento. Un poquito adentro ahí. Rompió el picheo. 2-2 la cuenta en él. Picheo cerquita ahí, sí. Del derecho Villalbazo, que hablan cosas bien positivas de este lanzador. Bien cerquita fue ese picheo. 2-2 la cuenta para él, 1 retirado. Estamos jugando la parte final del primer inning. Lanzamiento, le hace swing a la pelota y abanica, se va por la vía del ponche, caminando, cabizbajo, para el logout, se produce el segundo out. Oye, no ha tenido un buen día ofensivamente hablando Joshua, ¿sabes? Porque fueron 3 ponchetes en ese primer juego y ahora en esta primera entrada, en este segundo juego, su primer turno también, se va por la vía del ponche. Así que el turno ahora es para lanzamiento. Este no vio acción en el primer juego, ahora lo utilizan como tercer bate. Bueno, para mantener la consistencia ahí, López. El derecho suelta para el plato. Se arrepintió ahí, pero no con tiempo suficiente. Como quiera, se comprometió en el swing. Primer strike para Aranzamendi, que es el jugador designado por el equipo de Ponce. Tiene el número 17 en su uniforme, batea a los zurdos. Tiene conteo nivelado de una bola y un strike. Sí, señor. Oye, señor padre, una máquina de bateo tanto en el softball como en la pelota doble A. Jorlito Aranzamendi. Gran jugador. Lanzamiento abanicando en un cambio de velocidad. Arrepentido ahí, descolgado, conteo de una bola, 2 strikes. Selección de softball, selección de béisbol, pero que jugaba regular en las dos, ¿sabes? No era que estaba en la selección solamente, era que jugaba, era el primer bate y defendía el bosque de la izquierda. Quien menciona a Cano Negrón, representó dignamente a nuestro Puerto Rico a nivel internacional, como ya él dijo, en el béisbol y en el softball. Tuvo campeonatos también, lo hizo con Barranquitas en la Coliseo en el béisbol y lo hizo con su pueblo, el equipo de su pueblo, Santa Isabel, los Potros. Que de hecho parece entonces el doctor Kiel, actual presidente, era el apoderado de ese equipo. Así mismo es. Tiene conteo de una bola, 12 strikes, 2 out, no hay nadie en las bases. Lanzamiento, batea cortito hacia el central, va buscando el intermedista también corriendo el campo corto. Finalmente es el intermedista el que llega allí, Morales atrapando la pelota, se produce el tercer out. Bueno, y se va la parte baja de la primera entrada para el equipo de Ponce. Se va 1, 2, 3, 0 todo. Eso incluye un ponche. Una completa aquí en el Evelio Rivera de Guaynabo. El juego en cero.
a jugarse la parte alta de la segunda entrada. Estamos desde el Evelio Rivera, del parque en Guaynabo, aquí en el barrio Camarones. De verdad, excelente terreno para jugar softball. Sin duda, buen ambiente, sigue llegando público, aproveche, mira que hay de todo. Esa cantina me dicen que tiene de todo, ¿ok? Hay buen estacionamiento, los baños están bien limpios, el terreno en perfectas condiciones, se está jugando un gran softball. Quedan dos juegos todavía, este segundo juego estamos en la segunda entrada, así que venga para acá, aproveche, abre tanda por el equipo de Isabela. Kenneth Morales, que está defendiendo la segunda base, es el sexto bate de Isabela. Bueno, cortesía de Uno Group Restaurant, la cadena de restaurantes de nuestro amigo Israel Ramos, se presenta, como ya indicó Cano Negrón, Kenneth Morales. Y que también hay, mira, hay buena transmisión, profesional. Tenemos anotador y compilador, que es nuestro jefe a nivel de las Américas. Profesional, ¿no? Y un poquito más. Sí, tenemos nuestro tesorero de la federación, director de categorías menores, gerente general de esos equipos. Oh, y si se equivocan los árbitros, mire, detrás está el jefe de ellos con nosotros aquí. Que ya habló. Sí, sí. Logré sacarle alguito. Usted ve, está trabajando para conseguir el sueño que le faltaba. ¿Cuál es ese, Cano? Que quería ser locutor. Batazo de hit por el lado de primera base. Hacia el derecho, pisa primera, va para segunda, lleva el tiro a segunda, se desliza de pecho y va a llegar a segunda base con doble en el batazo. Kenneth Morales. No, él me dijo, no era que quería ser locutor, es que se le escapó botarle un juego a un locutor o a un narrador. Ah, eso era bueno. Lo que él estaba buscando, expulsar a alguien. Entonces, como Quique todavía no estaba narrando, no lo pudo lograr con Quique. Ah, ok. Wow. Abren bien los muchachos de Isabela, doblete para Kenneth Morales. No solamente hizo un buen contacto hacia el lado derecho, sino que corrió y cómo hasta segunda base. Primera amenaza del juego y es de Isabela. Eso yo no lo escuché bien, Cano, así que me voy a portar bien porque míralo aquí. Sí. Se le puede cumplir ese sueño. Sacarme de juego, amigo, a ti. Ya tú sabes. ¿Oíste eso? ¿Hasta un trainer? No, no, él votó, mira, él votó un mascota, él votó un taquillero. Sí. Él votó al del terreno de juego, también lo votó. Y estaba buscando cuál narrador era. Batazo por el área del lanzador, la tiene Sánchez, ahí detiene el corredor en segunda, ahora se vira para primera, la pone allí y produce del 1 al 3 el primer out. No pudo hacer el trabajo Carrero, por lo regular en esa situación, obviamente, bateador en corredor en segunda sin out, uno trata de hacer ese contacto para el lado derecho, pero es humano el hombre, batió por el lanzador, así que hay un out, se mantiene en segunda Morales, y el turno es para Carlos Medina, que es el octavo bate, con el número 10, receptor de Isabel. Tú sabes que Santos Vázquez fue árbitro por muchos años aquí en el béisbol profesional. También. Entonces, en un juego en el Irán Bison, ese es el estadio de la capital, para los que nos están escuchando fuera de Puerto Rico, votó el chofer de la guagua del equipo visitante. Y entonces ahí no podía salir el equipo para ningún lado. Ya no podía manejar. Sí, bueno, tenía chofer. Sí, no tenía chofer. Sacó también del parque. Yo te tengo otra que me enteré también de él ya mismo, te voy a decir. Bueno, cuando está ahí Medina, listo, Sánchez, suelta, ahí lanzó una riser. Se quedó alta, segunda pelota mala. Fue que un compañero de él, ¿sabes que la situación de cuatro árbitros? Eran tres que habían salido uniformados y faltaba uno, vino en civil y cuando llegó acá le dijo, ¿quién es usted? Usted está fuera de juego. Pues yo soy tu compañero, ahí me toca la tercera base en juego de hoy. Él le dice, te tocaba. Batea un machucón altísimo ahí para segunda base, la tiene el intermedista, pasa primera, se produce el segundo out, ahora sí. Fue un out productivo, logra adelantar hasta tercera base el corredor. Y eso era lo que quería, obvio, que pasara el dirigente del equipo de Isabela, Richie Bulgo, ¿no? Que Carrero pudiera mover ese corredor a la tercera con solamente un out. Ahora hay dos outs, está en tercera, pero el turno es para Edwin Arocho, que también juega en la pelota doble A. Es el campo corto y es el noveno bate de Isabela. Aquí está a la ofensiva por el equipo de Isabela. Que hablabas del control y de los 29 lanzamientos que hizo, fíjate que hizo más bola que strike, 16 bolas, 13 strike, que no es lo normal de un lanzador. Rapidísimo strike, y precisamente tú lo has estado viendo, has visto que tiene una velocidad meteórica y los poquitos risers que ha tirado, pues se han visto que velas rompen bastante bien hacia arriba. Su problema constante es esa mecánica para mantenerse cerca de la zona de strike. Porque por lo menos si se mantiene cerca, eso es bueno. Lanzamiento, se quedó alto ese picheo.
Y cuando usted tiene un equipo que lo va a respaldar, que defiende, tú tienes un buen receptor, pues obviamente te exigen, ¿no?, que tires el strike, ellos te van a ayudar. Correcto. Hay lanzadores que ganan juegos poniendo a la gente a batear. No tienen que ponchar. No tienen que ponchar. Rápido, pero se quedó bajita y cae en conteo difícil. 3 bolas y ningún strike. Difícil para él como lanzador. Ahí está la señal del árbitro principal. 3 bolas, 1 strike. 3 bolas y 1 strike. Nos indica el árbitro principal. 2 bolas y 1 strike. O sea que una fue buena. Esa debe ser la correcta. 2 bolas, 1 strike. 2 bolas, 1 strike. Son 3 lanzamientos. Uno de ellos se quedó en la zona buena, según el árbitro principal. Ahí está el zurdo una vez más. Suelta para home. Se quedó bajita y adentro. 3 bolas y 1 strike. Ahora llegó a esa cuenta. Cuando hay 2 out, hay corredor en tercera base, que representaría la primera carrera del encuentro. El árbitro principal es Luis Soto. El que está en primera, que ahora está ubicado allá entre campo corto y tercera, es Rafi Lora Jr. Bola bajita allá afuera. Base por bolas para Edwin Arrocho. Tú sabes que este muchacho Lora, su señor padre también fue un excelente receptor del béisbol doblea, con un brazo poderosísimo, un excelente bateador, y también está en el grupo de árbitros. El dirigente del equipo de Ponce ha ido al montículo allá a dialogar con el lanzador, tratando de calmarlo, porque ha estado, en ocasiones también se ha visto como que peleando los picheos con el árbitro principal, y eso no es bueno que le pase. Bueno, aquí el montículo lo volaron hace rato. Se queda el círculo de lanzadores allí, donde se queda todo el mundo adentro, discutiendo la estrategia de cómo van a jugar, porque aquí hay varias maneras del equipo que está a la ofensiva hacerlo. Puede salir el corredor al robo de segunda base, provocar un tiro allá del receptor, y el corredor de tercera entonces aprovechar ese tiro para anotar carrera. Lo pueden dejar llegar a segunda. Si llega a segunda, ¿qué vamos a hacer con el bateador? Hay diversidad de estrategias aquí. Y eso que tú indicas, fíjate que interesante, que Richie Bulgo, que es el dirigente, pero está escuchando en tercera, habló con el corredor de primera, Edwin Arrocho, y estaba más o menos, ¿verdad?, poniéndose de acuerdo en lo que tú señalas acá, desde la caseta de transmisión. Vamos a ver cómo la van a estar jugando finalmente. Cuando está César Valentín por segunda vez a la ofensiva, lanzamiento rápido, strike en la esquina fuera del plato. César tiene base por bola en su primer turno y luego se robó la segunda base. Se durmió el receptor y le hizo la segunda base con la bola en la mano. Sí, señor. Corriendo, quedándose despegado de primera. Cuando el receptor devolvió la pelota, ahí mismo arrancó para la segunda base. Lanzamiento, strike, le cantaron el segundo. Y ese conteo de 2 strikes y ninguna bola puede haber roto cualquier estrategia que hubiese montado Richie Burgos ahí. Y es lo que fue a decirle el dirigente cuando fue al montículo. Tire strike para que no caigas abajo y tengas que venir al medio. Vamos a ver cómo la van a jugar con el corredor de primera, a ver si sale. Se fue el corredor, lanzamiento, strike tirándole, le cambió la velocidad y se va por la vía del ponche. Se produce el tercerado. Bueno, se va la parte alta de la segunda entrada para Izabala. Se va sin carrera. Conectaron un indiscutible que fue el doblete abridor de Kenneth Morales. Hubo un boleto, hubo un ponche y quedaron 2 esperando remolque. Entrada y media se ha jugado ya aquí en el Parque Evelio Rivera de Guaynabo. El juego en 0.
Bueno, a jugarse la parte baja de la segunda entrada, estamos desde Guaynabo, desde el Parque Evelio Rivera, con el segundo juego de la Copa Metropolitana. Ya hubo un juego, un juegazo. El equipo de Guaynabo derrotó 1-0 al equipo de Ponce en este segundo juego. Entramos a la parte baja de la segunda entrada. Abre tanda Xavier Feliciano por el equipo de Ponce y continúa con la emoción Quique García. Muchas gracias, José Cano Negrón. Oye, Cano viene desde Caguas, Puerto Rico. Cerquitita. Sí, aquí vecino, hacen frontera, Guaynabo y Caguas. A Caguas, un alcalde que tuvo esa ciudad, la bautizó como centro y corazón de Puerto Rico en su momento. Con William Miranda Marín, que paz descanse. Fue el mismo que me dio el trabajo como administrador del Parque Julio Enrique Monaga, donde jugaban los criollos. Y en su momento, don William fue también general del ejército. William Miranda Marín, que en paz descanse, hoy su hijo es el que está como alcalde de esa ciudad de Caguas. Uno de sus hijos, porque tiene unos cuantos. William Miranda Torres, así mismo es. Saludos para él. Bueno, 14 envíos en la primera entrada, 5 bolas, 9 strike para Villalbazo. Lanzamiento, strike en la parte adentro, no le gusta ahí la cuenta a Feliciano, a Xavier Feliciano, que una vez más está como cuarto bate en el lineup. Fíjate la diferencia entre el lanzador de Ponce, hizo 29 envíos en la primera entrada, y el caso de Elizabela, Villalbazo hizo solamente 14. Picheo alto para Feliciano. Nosotros no tenemos pizarra hoy aquí, ¿verdad? El servicio de pizarra pues no está disponible, estamos dependiendo del conteo del árbitro principal. A veces, pues, a nosotros se nos va la cuenta. Strike en la parte adentro del plato. No le gustó ahí a Feliciano. Se lo han cantado. Se fue por la vía del ponche. Bueno, ese picheo, como que de momento ese picheo rompió hacia adentro el bateador. No le gustó. Me parece que han expulsado del juego a Xavier Feliciano, que algo le dijo al árbitro principal. Así que hay un out. Estamos en la segunda entrada. Estamos en la parte baja. Segundo juego del día. El turno es para Erick Maldonado, que es el receptor. Está como quinto bate del equipo de Ponce. Vamos a ver, ahí están de inmediato haciendo algún tipo de cambio, porque si los ciclos lo expulsaron de juego, Feliciano. Sí. Así es que vamos a ver luego cuál será el cambio que realiza el equipo de Ponce. Ciertamente tuvo que haber dicho algo que no le gustó al árbitro principal. No, lo que dijo fue algo bien fuerte, porque fíjate que lo expulsó inmediatamente, no le dio ningún tipo de oportunidad. No hubo ningún tipo de discusión tampoco, él no le gustó el picheo, algo le dijo, inmediatamente el árbitro principal Luis Soto lo sacó de juego. Así que hay un out, vendrá alguien a defender la próxima entrada del jardín central del equipo de Ponce. Y usted recuerde que nos está sintonizando, si son, ¿verdad?, jovencitos, pues. Una de las cosas que en béisbol y en softball no se puede discutir es conteo de bolas y strike. No hay discusión, ni alegación, ni observación, ni apelación, ni reconsideración que cambie. Usted puede alegar, pero tiene que ser con respeto. Sí, pero y no, una vez. Pero no cambia la decisión del árbitro. Por eso, pero la puede alegar, lo que tiene que hacer es con respeto. Sí, señor. Lanzamiento con esta roletazo con fuerza por la zona de él. Campo corto, la pelota se le escapa ahí al jardinero corto. Y llega hasta el left field. La pelota fue con suficiente fuerza y hacia la derecha mientras del jugador. Traemos la repetición. Sí, señor. Fue un tiro, Quique. Sí, señor. Fue un tiro lo que echó el bateador Erick Maldonado. Un gran esfuerzo, sin duda, para el campo corto Edwin Arocho. Así que el equipo de Ponce coloca corredor en primera. Estamos en la segunda entrada. El juego continúa en cero. Y pues precisamente por esa razón apreció el anotador oficial que había una dificultad para fildear la pelota y le dio hit. Porque era para el lado, llevaba fuerza. Sí, señor. Así que se presenta ahora a el cajón de bateo Orlando Muñoz. Muñoz en el primer juego se fue en blanco en dos turnos, incluyendo un batazo que se convirtió en doble play. El único del juego, que fue por la 463, eso fue la cuarta entrada. Lanzamiento rápido, strike en la parte afuera del long, y fue bien importante a la larga, porque fíjate que evitó que entonces Ponce acomodara un corredor en posición de anotar,
y le daba la oportunidad de traer esa carrera para el plato, no lo lograron y perdieron finalmente 1-0. Ahora un batazo cortito por arriba del intermedista, la pelota cae de gira al derecho, sigue para tercera el corredor, ahí viene el tiro, la bola, el corredor se desliza y llegó quieto ahí a tercera base en una jugada cerrada. Así que el equipo de Ponce coloca corredores en las esquinas cuando hay solamente uno. Sí, señor. Engañó ahí el corredor Maldonado. Parecía que no tenía, ¿verdad?, la suficientemente distancia, ¿no?, para llegar a tercera base. Pero un buen tiro, sin duda, un buen tiro de Zapata, pero llegó a tiempo el corredor Eric Maldonado. Así que se acentúa la primera amenaza del juego para el equipo de Ponce. Corredores en las esquinas, solamente un out. El turno es para José Molina, que no jugó en el primer juego. Y está como inicialista, es el séptimo bateador. Una gran oportunidad ahora para que el equipo de Ponce aproveche y tome la ventaja en el marcador, que aún espera por la primera carrera del juego. Y del día para ellos. Y porque lo blanquearon a primera hora. Cambio de velocidad. Y se fue ahí descolgado por completo. Molina, la cuenta para él es nivelada en una bola y un strike. Oye, Quique, fíjate, fue un batazo, aunque no tenía la fuerza, pero estaba bien colocadito el batazo de Orlando Muñoz, que le dio la oportunidad entonces a Maldonado de llegar a la tercera base, aunque fue una jugada bien cerrada. Sí, señor. Lanzamiento rapidísima, pero afuera. Dos bolas y un strike, la cuenta en Molina. Prevenido por si le dan la oportunidad, está Alvarado. Y entonces todavía nos quedan dos juegos. Todavía falta Cabo Rojo, estaría jugando frente a Guaynabo. Y luego... Ese es a última hora. Y por eso, y entonces a tercera hora sería Isabela y Cabo Rojo. Isabela frente al equipo de Cabo Rojo. Correcto. Abanica ahí, otro cambio de velocidad. Se elimina por la vía del ponche y se produce el segundo out. Y es el segundo que poncha en la entrada, el tercero que poncha en el juego Villalbazo, el número 13. El número 13 del equipo de Ponce va a correr por el que estaba corriendo en tercera base, que es el receptor Erin Maldonado. El número 13, José Javier Molina. ¿Cómo usted se poncha y puede llegar de inmediato a tercera? ¿Ah? Por la regla del corredor de cortesía. Es como único en el softball. Sí, señor. La regla dice que si está el lanzador o el receptor, y esa regla fue revisada para las nuevas reglas del softball internacional del 2022 al 2025, ese es el periodo que cubre el nuevo reglamento. Anteriormente solamente aplicaba al receptor, ahora le aplica también al lanzador. Si hay dos outs, entonces el bateador más lejos de él, inmediato, entra a correr. Batea lento por segunda, la tiene el intermedista, pasa ahí al campo corto que cubre ahí en segunda y se produce forzado el tercer out. Bueno, amenazaron los muchachos de Ponce en esta segunda entrada, pero no pudieron marcarse. Va sin carrera, dos indiscutibles, hubo dos ponches también en la entrada. Quedaron dos esperando remolque. Se han completado dos aquí en el Estadio Evelio Rivera de Guaynabo, el juego en cero.
a jugarse la parte alta de la tercera entrada. Los Gallitos de Isabela vienen a consumir su turno. Oye, juegazo nuevamente, Quique. El juego en cero, abre tanda. Emmanuel Zapata, que es el defensor del bosque de la derecha, que en su primer turno falló precisamente con fly al bosque de la derecha. Así que Oscar Sánchez continúa en el montículo y continúa con la emoción. Quique García. Muchas gracias, Cano Lebrón. Sobre la goma allí, el zurdo Sánchez. Strike. Ha ido mejorando, cogiendo más la zona. ¿Cómo está ese conteo de picheo? Pues mira, de 29 que hizo en la primera con 16 bolas, 13 strikes, en la segunda fue a 500, 8 y 8. Porque estuvo mejor. Y ahora abrió con strike. ¡Rápido! Un poquitito alto nada más. Se vio cerquita eso de la zona, pero es la idea. Que por lo menos si no es strike, esté asustando. Sí, señor. Sí, no, y mantiene el árbitro también cerca con él, porque si tú te riegas, entonces tienes problema también con el árbitro principal. Sí, señor. Uno y uno la cuenta, suelta a Sánchez, bajita y adentro. Dos bolas, una strike para Zapata, que será seguido de Gaby Martínez, que es el jugador designado. Luego vendría Richie Burgos, si alguien se envasa, entonces Félix Molina. Oye, Quique, fíjate cómo es el softball también, solamente un error en el juego anterior, y ese error provocó la carrera que decidió el juego. Afuera, como decíamos, fue una carrera a pura velocidad. Un toque de sorpresa. De un hombre que no estaba jugando. De un hombre que no estaba jugando, que entró de emergente ahí. Llegó a primera. Entonces sale al robo de segunda, el tiro del receptor, la metió al centrofield y aprovechó el corredor, se levantó, pisó tercera y logró anotar carrera. Aunque el centrofield la bloqueó, pero no pudo quedarse con ella. Correcto. Es bola, la strike en la esquinita afuera, se lo cantó ahí el principal, así es que tiene que regresar hacia el plato Zapata, que ya estaba llegando a primera y que sabía que era strike, sí, lo que señor. Pasa es que él salió para allá buscando vendérsela al árbitro, pero el árbitro le dijo, tú sabes qué, yo fui a esa clase contigo también, acuérdate que estábamos juntos ese día. Luis Soto, ese es el árbitro principal, no se dejó convencer. 3-2 la cuenta para Zapata. Está Sánchez preparado. Tiene la señal del receptor. Suelta la recta. Ahora se quedó bajita. Base por bolas. Abriendo en este turno Zapata. Luego de Zapata viene ahora Gaby Martínez. Oye, y aunque el equipo de Isabela no ha podido marcar carrera porque el juego está en cero, en la primera entrada lograron llevar su primer hombre, fue por boleto. Y en la segunda lograron llevar su primer hombre, que fue por doblete de Kenneth Morales. Pero aún así no pudieron marcar. Así que ese boleto se convierte en el cuarto que regala el zurdo Carl Sánchez, en apenas dos entradas. Así mismo es. Batazo elevado, el cuarto al izquierdo, viene rápido hacia el frente, corriendo mucho, mete el guante y captura la pelota allí Steven Carrero. Se produce de esta manera, la capturó el guardabosque izquierdo Salas, se produce el primer out. Bueno, y fue a comprar inmediatamente Gaby Martínez, pero falló en ese contacto. Así que hay un out, se mantiene en primera Zapata y el turno es para Richie Burgos, cuarto bate, inicialista, dirigente también de los Gallitos de Isabela, que se ponchó en la primera entrada. Ahora con una oportunidad cuando tiene corredor en primera base y uno retirado. Rápido el picheo de Sánchez. Un poquitito afuera. Quique, una bola, ningún strike. Y te di los juegos de los que restan hoy, pero mañana hay acción también. ¿Sí? ¿Desde qué hora? Desde las 10 de la mañana igual. Usted vuelva a sintonizar a Softball Premier TV en su página, donde además de observar los resultados del día de hoy, mañana son los cuatro juegos finales. Bola que no puede atrapar el receptor, da atrás en la pared y se desvía hacia la zona de primera base, aprovecha para adelantar hasta segunda el corredor. Así que el lanzamiento salvaje en el envío ahí de Sánchez, que se le está complicando la entrada luego de que, aunque retiró a Martínez, pero cae abajo en el conteo. Peligroso para el cuarto bate Richie Burgos, que aunque lo ponchó, es un excelente bateador y es un gran productor de carrera. El conteo es de dos bolas y ningún strike en el bateador, y es conteo de bateador. Vamos a ver si lo aprovecha Burgos. Suelta por el plato, le hizo swing, batea por el lado de primera base, la pelota es por terreno bueno y se va al derecho. Aquí va a marcar cómodamente la primera carrera del juego. Burgos pisa la segunda, va para la tercera y llegó a tercera base en el batazo que trae para el plato
a Emmanuel Zapata con la primera carrera del encuentro para su equipo. Y pagó el precio. Te decía que caer abajo en el conteo frente al cuarto bate, que aunque lo había ponchado en el turno anterior, es un gran bateador en ese momento de producir con este pase. Lo hizo. No se detuvo en ningún momento. Ese batazo lo hizo triple Richie Bulgo. Trae al plato carrera en la pierna de Zapata. Está en tercera, solamente un out, donde ahora la defensa de Ponce va a venir al frente, evitando que cualquier contacto en ese cuadro pueda marcar la segunda carrera de la entrada y del juego Richie Bulgo. Así que el turno es para Molina, el gran UFO que falló con fly al derecho en la primera entrada. Hablabas de los encuentros, Cano. Todavía nos queda pendiente hoy a las 4 de la tarde el equipo de Isabela. Los Roosters estarán visitando a los Piratas de Cabo Rojo. Hay una línea al izquierdo, está bien colocado ahí en el izquierdo. Salas la tiene, se cae cuando hace el tiro al plato y aprovecha para marcar en pisa y corre Burgos la segunda carrera del encuentro. Out productivo para Molina, carrera remolcada. Oye, y siendo justo con el guardabosque de la izquierda, Sala, aún no cayéndose, no tenía oportunidad de sacar a Richie Burgos. Así que hace el trabajo Molina, con un envío trae al plato carrera en fly productivo, como lo narró Quique. Así que ya no es una, ahora son dos. Las carreras del equipo de Isabela que dominan 2-0, estamos en la tercera entrada. Este juego es a 6, este comenzó a la 1 de la tarde. Kenneth Morales, que conectó doble, es el que viene a consumir su segundo turno el bate. Lanzamiento rápido, un poquito alto. Entonces, a las 7 de la noche estará el equipo de Cabo Rojo jugando contra Guaynabo, que repite entonces a esa hora como equipo local para cerrar la jornada de hoy de la Copa Metropolitana aquí en Guaynabo. Batea corto y lento por el campo corto, adelanta rápidamente, la tiene vertido rápido a primera y en relampagueante fildeo ahí del campo corto de los Leones de Ponce. Inocencio, San Inocencio hace el out en primera, tercera out. Así que se va a la tercera, fue productiva para el equipo de Isabela, marcando dos carreras, conectaron un indiscutible que fue el triple de Richie Bulgo. Hubo también un boleto, un fly de sacrificio, quedó uno esperando, o no quedó corredor esperando remolque. Se han jugado aquí en el parque de Guaynabo, en el Evelio Rivera, 2 entradas y media, domina los gallitos 2-0. Aquí estamos de regreso al Parque Belio Rivera, aquí en el Parque de Guaynabo, la Copa Metropolitana del Softball Superior, la segunda copa. Ya hubo victoria a primera hora del equipo de Guaynabo, 1-0 frente a Ponce. Estamos en el segundo juego del día. Estamos en la segunda parte de la tercera entrada, 2-0. Isabela domina, abre tanda Steven Carrero y continúa, abre tanda por el equipo de Ponce. Sería su noveno bate. Yomar San Inocencio y continúa con la emoción Quique García. Muchas gracias, José Canoderón. Aquí está Yomar San Inocencio, que juega en el campo corto por el equipo de los Leones de Ponce. Ahora el marcador, 2-0, 0 para los Leones, alto el lanzamiento. Hizo 14 envíos en la primera entrada, hizo 14 también en la segunda entrada, 28 en total, 8 bolas, 20 strikes. Se retira ahí el círculo. Vuelve a ocuparlo ahora el derecho Villalbazo. Strike, le cantan el picheo. Se está tomando su tiempo ahí Villalbazo. Y el Lejón también, el árbitro principal. Se tarda un poquito. San Inocencio se fue en blanco en 2 turnos en el primer juego. Batazo de foul por la zona derecha. Oye, fíjate qué bonito, Quique, aquí en el estadio. Que la fanaticada disfruta en términos de que la mayoría de los sitios usted está sentado, el sol no entra, era solamente hay un chispito allí cerca del logado del área de tercera base,
pero ahí no hay movimiento ninguno. Pero si te fijas, mira, tienes la comodidad, el sol no te afecta para nada. Adentro, esto es por el momento, Cano, deja que el sol vaya bajando por esa área de right field para que tú veas lo que va a pasar en la zona izquierda del parque. Tengo que identificarlo ahora porque ahorita el mensaje no es el mismo. Se pone ese dugout de tercera, que de hecho ya le está entrando el sol, pero se pone difícil eso ahí, se pone nasty allí adentro. Lanzamiento de Villalbazo con esta por el lado izquierdo de tercera, levanta bien y elegantemente ahí el tercera base del equipo de Isabela, Félix Molina, pasa primera, se produce el out. Ese es un Ciore, es un segunda base, ahora convertido en todo un tercera base, tanto en el béisbol como en el softball. Me refiero a Félix Ufo Molina. Out importante que propina el lanzador Villalbazo porque había caído abajo en el conteo frente al noveno bate San Inocencio. Así que luego de un out, estamos en la tercera entrada, en su parte baja. El turno es para el primer bate, Néstor Salas, que fue retirado sin asistencia por primera en la primera entrada. Trata de tocar, falló ahí el toque, primer strike. Tú sabes que este muchacho, Néstor Salas, tiene un parecido a... ¿Usted se acuerda de Cesarín Velázquez, que también jugó? Fue bueno en la AA y fue bueno en el softball también, formando parte de selecciones también. Ahora está coachando con el equipo de Patilla. Fue uno de los coaches que entró al final, en esta etapa final de la regular. Está preparado el derecho lanzamiento, le hace swing grande a la pelota y falló también. Cae en conteo de ponche, 0 bolas y 2 strikes el bateador. Así que mire, venga para acá, para Evelio Rivera. Estamos cerquita en el barrio Camarones, aquí en Guaynabo, para que disfrute de una gran tarde noche de softball superior masculino. El femenino ya mismo inaugura, ¿verdad, Quique? A las 2, en Sidra. En Sidra hoy, su torneo, donde las bravas campeonas estarán en su estadio local. También hay juego en Juncos a las 5 de la tarde. Hay 10 equipos divididos en dos grupos de 5 este año en ese torneo femenino. Patazo de línea que cae de hit, entra el derecho y el central de inmediato entra allí, el guardabosque de la derecha levanta la pelota y la devuelve al cuadro interior López, así es que acomoda corredor en primera el equipo de los Leones de Ponce. Y hay jugadoras que también juegan en el béisbol femenino, que están en la selección, que están participando en el torneo amistoso en Cuba, que de hecho, felicitaciones para las muchachas porque están invictas, no han perdido un juego, preparándose ya para su próxima competencia, y algunas de ellas pues son parte también de algunos de los equipos del softball superior femenino. Así mismo es. Allí está un seleccionado femenino de Puerto Rico. Lanza Villalbazo. Strike, abanica el primero, Joshua López. Joshua se ponchó en la primera entrada. Lleva 4 ponches en el día, porque en el primer juego lo blanquearon en 3 turnos y los 3 fue por la vía del ponche. Y ya en este segundo juego se ponchó en la primera entrada. Estará el equipo de Arecibo allá en Sidra. Lanzamientos, bola bajita. Y vieron nuevamente, si te pudiste fijar, Cano, porque no salió reflejado en las pantallas, pero el corredor de primera hace la magia de salir para segunda y se queda entre medio de las bases y no avanzó porque no quiso. Ahí va un machuconcito de foul cerca del área donde está el bateador, esperando turno, segundo strike. Sí, pero le llevaron el mensaje al receptor. La primera base, sí, que su dirigente se lo dijo, en cuenta, se lo que ya te ganó una base. Se lo acabo de decir, exactamente. Precisamente, han estado usando esa estrategia. Lo usaron en el primer juego y lograron efectivamente también estafarse la base. Ahí fue el juego del primer juego, el tiro malo. Sí, señor. Lanzamiento rapidísimo a la recta de Villalbazo. Se va por la vía del ponche abanicando. Otra vez, Joshua López. Ese es el 5º ponche que recibe en el día Joshua. 3 en el primer juego, 2 ahora en este segundo juego. Hay 2 outs, hay corredor en primera y el turno es para Jorge Aranzamendi. Con el número 17, este es Jorge Aranzamendi Jr. Falló con fly a segunda en la primera entrada. Se han ido 4 por la vía del ponche hasta el momento de parte de Villalbazo. Ahí está tomándose todo su tiempo. Sabe que a nivel internacional hay 20 segundos para lanzar. Pero aquí no tenemos reloj.
lanzamiento abanica la Riser, primer strike para Lanzamendi. Oye, y 20 son muchísimos, porque usted no tiene que esperar tanto para lanzar. Pero hay gente que lanza casi en el último segundo, créeme. Se acomodan, dan la vuelta. Se fue el corredor, batazo elevado al techo de Evelio Rivera. Y aquí no hay tal cosa como que tenía la base robada, porque todo el mundo sale cuando el lanzador suelta la bola. Cuando se desprende de la bola, ahí entonces es que pueden salir, porque tienen que mantenerse encima de la almohadilla todo el tiempo. De lo contrario, Jao. Sí, señor. Si usted está afuera, aunque sea un pasito despegado, y el lanzador ya tiene la bola en la mano y la suelta para el plato, el árbitro lo va a decretar a out. Sí, señor. Y las reglas hay que respetarlas, para eso se hicieron. Igual cuando hay conteo de 3 y 2 y 2 out, tiene que esperar que la bola salga de la mano del lanzador. Que muchos outs se decretaron así en el torneo internacional. Abanica y se fue por la vía del ponche, caminando cabizbajo para el dugout. Aranzamendi, se produce el tercer out. Bueno, y se va la tercera para el equipo de Ponce. Se va sin carrera, un indiscutible, hubo dos ponches. Se quedó uno esperando remolque, se han completado tres aquí en el Evelio Rivera de Guaynabo. El equipo de Isabela domina 2-0. Jugarse la parte alta de la cuarta entrada. Estamos desde el Parque Evelio Rivera de Guaynabo, en el barrio Camarones. Vamos a la cuarta entrada. En su parte alta abre tanda Steven Carrero, que defiende el bosque de la izquierda. Steven falló de lanzador inicialista en su primer turno de la segunda entrada. Al momento, dos carreras para Isabela. En blanco está el equipo de los Leones del Ponce. Oye, vamos a buscar el jardinero central. Es el número 22. Ok, Quique, el número 22 fue el que entró, Héctor Joelmil Baelga, es el que entró por el expulsado, pero entró al bosque de la derecha, y el bosque de la derecha pasa a la línea central. Así que información de Mere, de nuestro compañero, que está en todo el caballo, ¿ah? En una línea a la izquierda, la pelota está cayendo de hit, está aprovechando para pisar primera, se impulsa para segunda, ahí va el tiro y llegó de pie a segunda con doble en el batazo el bateador Steven Carrero, que había fallado en su primer turno de la segunda entrada, así que abren bien. Oye, y déjame decirte esto, Quique, solamente en la primera entrada lograron embajar su primer hombre y no marcaron, en la segunda lo hicieron también y no marcaron. En la tercera lo hicieron y marcaron dos. Y en esta cuarta vuelven a abrir colocando hombre en base. En esta ocasión en posición de anotar. Ahí está el zurdo Sánchez. Suelta para el plato. Bola pegada la primera para Carlos Medina, que está ahora a la ofensiva. Así que el cambio defensivo es Yochoa López, estaba en el right field, se mueve al centro. Y el expulsado, obviamente, Feliciano sale y entra por él Héctor Baerga.
Hay un batazo cortito que rebota bien alto, la tiene atrás el campo corto, pasa a primera, produce el out, sin embargo aprovecha en la jugada para adelantar el corredor que estaba en segunda a tercera base, Steven Carrera, así que es un out productivo ese, ¿verdad? Adelanta el corredor. Así mismo es, out productivo, y se ha visto entonces la zona del strike, solamente hizo tres envíos, uno más que el promedio de la entrada anterior, pero fueron 7 bolas, 6 strikes. Eso le da 45 y 3, 58 en 3 entradas. Cuando entra a la caja de bateo, Edwin Arrocho. Arrocho con doble R. Ahí está el zurdo Sánchez. Lanzamiento rápido, le hace swing con esta faula hacia atrás. Así que Arrocho recibió boleto. Eso fue en la segunda entrada. Ha venido de menos a más el lanzador, específicamente en la zona del strike, aunque pierde 2 a 0, pero esa es la idea. Regaló 2 boletos en la primera, regaló 1 en la segunda, regaló 1 también en la tercera. Son 4 en un trabajo de 3 entradas y 1/3. Y por lo menos la base por bola, una de ellas, llegó hasta el plato, que fue la que le regaló a Zapata en la entrada. Abriendo la tercera entrada. En la entrada anterior. Y pagó el precio inmediatamente porque luego vino el triple hacia el bosque derecho. Correcto. Una bola, un strike. La cuenta en Edwin Arrocho encuentra un corredor en tercera, que es Steven Carrero, con menos de 2 outs, hay solamente 1 retirado. Y la defensa del frente, obviamente, evitando que cualquier machucón corto pueda marcarle tercera. Porque ya estamos a la altura de la cuarta entrada, esto es un máximo de 6. Batazo elevado al izquierdo con profundidad, va atrás y atrás, frente a la verja, ahí captura la pelota, ya no hay tiro al plato, definitivamente demasiado de lejos. Buen out, productivo también, trae para el plato a Carrero con la tercera carrera del encuentro. Ahora hay 2 retirados. Fíjate, y lo hacen por segunda ocasión, el juego pequeño, el out productivo, porque el batazo al campo corto de Medina llegó a tercera Carrero, que había llegado por doble, y entonces con un fly de sacrificio, no tuvieron que dar hit ninguno de los dos, ni Medina ni Arrocho, solamente poner la bola en juego y darle la oportunidad que el corredor adelantara. Así que ahora no son 2, son 3, y dominan 3-0 los gallitos. Carrera remolcada para Arrocho cuando César Valentín ya tiene un strike y está en la caja de bateo. Tiene 2 turnos en el encuentro. Tiene boleto y va a ser robada en la primera. Tiene ponche en la segunda. Oye, y esta es a 6 entradas, Kike. Estamos en la 4ª entrada. Así que Isabela trajo unas cuantas carreritas ahí en su viaje para acá, para Guaynabo. Hay un buen grupito ahí de fanáticos también. Todos uniformados, mira. Sí. Cambio de velocidad, bola bajista. Así que Sánchez realmente ha lucido bien, por decir, en el juego. Sin embargo, el equipo de Isabela ha estado aprovechando los momentos importantes y necesarios en el clutch para dar el batazo, ya sea el hit o, y le dio un pelotazo ahí, ¿no? Indica el árbitro principal, foul. Hizo el tejastro Valentín, pero no se lo tragó el principal. No necesariamente, decíamos, han sido batazos en el clutch de hit, pero en el clutch han conectado a donde tienen que conectar para que avancen los corredores. Bien colocado. Y fíjate que el triple, aunque fue un batazo que pasó por encima de la base, de la primera base, pero llevaba de todo. Aquello llevaba fuego. Y el bateador no se paró en ningún momento. Y él mismo hizo el batazo triple. Si es otro, a lo mejor se conforma con llegar a la segunda. Sí, señor. Pero él no se detuvo nunca. Nunca. Una bola, 2 strikes la cuenta en Valentín. Y eso es aquí, y lo has visto. Dan un sencillo al outfield, casi nunca se detienen en primera. Porque están tan lejos los guardabos que tienen que fildear atrás. Porque los bateadores aquí llevan la pelota lejos. Y usualmente en los indiscutibles, pues se dan ese tipo de carrera. Y ven a nuestra camarógrafa de luz que está detrás del plato, doña Karen. Y si Luciano no la enfoca, le va a traer problemas después. Así es que, qué bueno que andan por acá, ¿verdad? El matrimonio, y puede trabajar juntos y hacer lo que les gusta a ambos. Y llevan al mismo tiempo el softball a nivel del mundo completo. Así es que felicitaciones para Softball Premier TV.
Así mismo, el lanzamiento. Foul ahí. Le hizo swing a esa pelota. Oye, y lo está gastando. Ya le ha sacado 7 envíos, Valentín. Al zurdo Oscar Sánchez, que ha venido mejorando en el aspecto del control, pero Isabela, con otros planes, ha marcado 3 carreras y domina 3-0. Sí, señor. Es que estaba buscando ese apellido que estaba revolcando en la mente, pero ya lo tengo. Carol Doreste. Así mismo, ¿verdad, Chano? Carol Doreste. Esa fue la dama que ustedes vieron hace un momentito en pantalla, manejando una cámara detrás del home. Esa toma que estaba ahora mismo ahí, esa es de ella. Bueno, finalmente va para primera base Valentín con boleto gratis. Sí, señor. Y ahí va nuevamente el coach, va al montículo a hablar allá con el lanzador Oscar Sánchez, a tratar de calmarlo. Hay dos outs, pero hay corredor en primera aquí, que ese boleto es el quinto que regala en un trabajo de 3 entradas y 2/3. Van a traer a Caballero, que estaba calentando por allá por el lado derecho. Ahí viene. Así que terminó el trabajo de Sánchez Cano. Termina el trabajo con un trabajo de 3 entradas y 2/3. Al momento, 3 carreras, se va perdiendo el juego, pero deja un corredor en primera que si marca también iría a su récord. Regaló 5 boletos, ponchó un total de 2 bateadores. Ponchó 2 bateadores solamente, uno en la primera, ponchó uno en la segunda entrada. Y entonces permitió un total de 3 indiscutibles. Solamente 3 indiscutibles, pero si lo combina, pues vamos a una pausa en lo que Caballero entonces calienta. Bueno, ya está ready. Ha dicho que está ready ya Javier Caballero, que fue el hombre que lanzó el primer juego y que perdió un juegazo, 1-0, en un juego donde ponchó 10 bateadores con 6 entradas y con 4 hits permitidos. Y ahora enfrenta a Emmanuel Zapata, que anotó la primera carrera del equipo de Isabel en el juego. Eso fue en la 3ª entrada. Cuando llegó allí por boleto, fíjate que los gallitos, en todas las entradas, su primer hombre ha llegado a base. En todas. Solamente habían aprovechado la segunda, pero aprovecharon también esta tercera. Esta cuarta. Sí, señor. Ya marcaron 1. Y aunque hay 2 out, continúan a la ofensiva. Tienen a Valentín en primera. Batazo de foul. Emmanuel se fue con fly al derecho en la primera entrada. Recibió boleto y marcó carrera en la tercera, que ahí fue donde marcaron las primeras 2. Llevan 1 en esta 4ª entrada, dominan 3-0. Oscar Sánchez se va con 3 entradas y 2/3, 3 hits. Un total de 5 boletos, 2 ponches. Al momento 3 carreras, pero el que corre en primera, si marca, también va a su récord, que se trata de César Valentín. Lo que sí es que él se va perdiendo el juego y no tiene opciones a triunfo. Así mismo es. Lanza a Caballero, se fue el corredor, batea, va un bien alto por el campo corto, adelanta rápidamente, la tiene, pasa a primera. Bonita la jugada ahí de San Inocencio. El campo corto se realiza del 6 al 3, el tercer out. Bueno, y se va a la cuarta en su parte alta para Isabela, se va con 1 carrera, 1 indiscutible que fue un doble, hubo un fly de sacrificio también en la entrada, 1 boleto y quedó 1, esperando remolque. 3.5 se han jugado ya aquí en el estadio Evelio Rivera de Guaynabo. Domina los gallitos, 3-0. Lechón tradicional de la vara a la mesa, confeccionado con ingredientes tradicionales y asado al carbón desde cero, servido con arroz con gandules, morcilla y guineito sancochado. También tenemos el Yunichón, un sándwich de picadillo de lechón asado, confeccionado en salsa de 3 quesos. El Yunichón, desde las 10 de la mañana y a las 7, el sabroso sancocho de patitas. Estamos ubicados en la carretera 169, Barrio Camarones, sector El Mangotín, al lado del colmado Puerto Rico. Puedes hacer tu pedido al 787-638-3688. Lechón tradicional, el mejor.
Bueno, jugarse la parte baja de la cuarta entrada. Necesitan corredores. Necesitan corredores. Los muchachos de Ponce pierden 3-0. Al momento, 3-3 indiscutibles sin error por Isabela. 0-3 sin error para el equipo de Ponce. Ponce perdió a primera hora 1-0 frente al equipo de Guaynabo. Abre tanda Héctor Baerga, que fue el hombre que entró a sustituir a Xavier Feliciano, que luego de ser ponchado en la segunda entrada, fue también expulsado del juego. Muchas gracias, José Cano Negrón. Cuando ya tiene un strike en su cuenta, como ya usted indicó, Héctor Baerga, que entró por el expulsado Xavier Feliciano. Lanzamiento, batazo de foul por la zona izquierda, le sale el antesalista, el guardabosque izquierdo, la pelota cae fuera del alcance de ambos. Bueno, y al momento, saludos. Buen trabajo del derecho Samuel Villalbazo, con un dominio espectacular y ahora con una ventaja de 3. Así que necesitan corredores, pues le está complicando el juego a Ponce nuevamente. Está lanzando cómodo hasta el momento Villalbazo. Con esa ventaja y ha estado mucho más controlado que lo que estuvo Sánchez por el equipo de Ponce. Está listo, conteo de lanzador, 0 bola, 12 strike, suelta para el plato, la riser se quedó alta. Oye, 14 lanzamientos en la primera, 14 en la segunda, 14 en la tercera. 42 en total, un total de 12 bolas, 30 strike. ¿Quién lo diría? Dos por encima del promedio en cada entrada. Como si tuviese un límite ahí. Lanzamiento, la vio pasar por el mismo medio del plato, le cantan el tercero. Va caminando cabizbajo para el dugout y se produce así el primer out. Y ese ponchete se convierte ya en el número 6 que propina, en un trabajo de 3 entradas y un tercio. Y los últimos 3 bateadores, luego del hit de Néstor Sara, los últimos 3 bateadores se los ha llevado por la vía del ponche. Así que el turno ahora es para Eric Maldonado, que es el quinto bate, es el receptor. Conectó hit al izquierdo en la segunda entrada, Eric Maldonado. Sigue Samuel Villalbazo, sigue el juego 3-0, dominando los muchachos de Isabela. Está tomándose todo su tiempo. Ha estado así, con mucha calma. El derecho Villalbazo, buscando buena concentración, la que ha conseguido hasta el momento. Domina 3-0. Su equipo le ha estado ayudando en esa parte ofensiva. También en el aspecto defensivo no han cometido errores hasta este momento. Sí, es un juego bonito, ¿no? De buena defensa. Te decía que en el primer juego solamente un error y fue el que costó el juego. En un tiro a segunda base. Lanzamiento afuera, lleva 2. Conteo bueno para el bateador. 2 bolas y ningún strike. Eric Maldonado. Oye, Quique, a diferencia del equipo de Isabela, que en todas las entradas su primer hombre ha llegado, Ponce no ha podido envasar su primer hombre en ninguna de las entradas. Strike, le hizo swing grande, no la pudo tocar, abanica y es el primero para Maldonado. Tiene el número 28 en el uniforme de los Leones. Está colocado Maldonado como quinto en ese lineup, es su receptor. Rápido, machuconcito de foul, de inmediato lo indicó el principal. Porque el primer hombre que abrió el juego falló sin asistencia en primera. En la segunda, quien abrió la entrada, Feliciano se ponchó. En la tercera, quien abrió la entrada, San Inocencio, fue de tercera a primera. Y en esta cuarta, que la abrió Baerga, fue retirado por la vía del ponche. Así que no han podido ni envasar ese primer jugador y entonces ni capitalizar. Batea lento entre tercera y campo corto. Entró ahí el campo corto, pasa la pelota a primera. Cómodamente se produce por la vía 63 el segundo out. Bueno, y con 2 outs en esta cuarta entrada, en su parte baja por el equipo de Ponce, viene a consumir su turno Orlando Muñoz, que es el defensor de la tercera base. Falló o conectó indiscutible en la segunda entrada. Muñoz, que defiende la tercera base del equipo de los Leones de Ponce. Primer lanzamiento para él. Bola. Inició su movimiento ofensivo, sin embargo,
se contuvo a tiempo. En ese primer juego, en el caso de Orlando Muñoz, estuvo de 2-0 y batió para doble play en una ocasión. Lanzamiento, le hace swing, con esta una línea sin fuerza ahí que llega al guante del lanzador Villalbazo. Se produce así el tercer out. Y se va a la cuarta en su parte baja. 1-2-3-0 todo. Eso incluye un ponche, Penco. Eso incluye un ponche. Se han completado cuatro aquí en Guaynabo. En el estadio Belio Rivera, dominan los Gallitos 3-0. Jugarse la parte alta de la quinta entrada, viene por el equipo de Isabela, su tercer bate Gaby Martínez, su cuarto bate Richie Bulgo, su quinto bate Feliz Ufo Molina, y si alguien se envasa, sería su sexto Kenny Morales. Todo esto frente a Javier Caballero, que vino en auxilio de Oscar Sánchez, que está perdiendo el juego, que se fue con 3-2, 3 hits, 5 boletos, 2 ponches, 3 carreras permitidas. Así que vamos a ver cómo le va frente a Martínez, que recibió boleto en la primera entrada, flyer izquierdo en la tercera. Gaby Martínez, oye, su papá, Huitito Martínez, uno de los grandes del béisbol profesional con experiencia en Grandes Ligas. Me dicen que todavía está cochando en Grandes Ligas, porque de los mejores que pasan VIP en Grandes Ligas, ese es uno, Huitito Martínez. Saludos para don Huitito Martínez. Era de mis lanzadores favoritos cuando yo seguía como jovencito la pelota profesional con los Leones, sí. Sí, aquellos duelos frente a Eduardo Figueroa, casa llena, tanto en el Paquito como en el Solá Morales. Foul hacia atrás ahí, conteo de 0 bolas y 2 strike en Gaby Martínez. Es el jugador designado por el equipo de Isabela. El derecho Caballero lanzando strike, abanicando un cambio de velocidad ahí, se fue por la vía del ponche Martínez, hay una auto. Bueno, y de los dos bateadores que he enfrentado, el primero que poncha, pero en su primer juego, aunque perdió, ¿qué clase de trabajo hizo? 6 entradas con un total de 11 ponches, 2 hits y 3 boletos, fue el que perdió el juego. Un boleto y propinó un pelotazo también. Y es nada más el tercer bateador del equipo de Isabela que se va por la vía del ponche. Así mismo es, porque Richie Bulgo fue uno en la primera entrada y César Valentín fue uno en la segunda. Lanzamiento para Bulgo, línea que se arrastra ahí al llegar al campo corto. Vamos a ver si le decretaron el out de aire. Sí, parecía, el metro de primera. Parecía que le había fildeado de aire. Vamos, sí, a ver la repetición. Ahí está el picheo, ahí está el batazo. Efectivamente. Sí. Fue que la esperó allí el campo corto, pero el árbitro de primera al final decretó el out de línea a el campo corto. Así que hay dos retirados. ¿Cuándo? Con 4 envíos, Quique. ¿Sí? Con 4 envíos ya tiene 2 outs. El árbitro de primera es Rafi Lora, su señor padre. Fue buenísimo también como jugador. Y como árbitro. Y como ser humano mejor todavía. Sí, señor. Strike, le cantan el primero y todo lo que ha enviado hasta el momento ha estado en la zona buena. Yo me acuerdo que Lora me decía, fíjate, yo no quiero que el nene mío arbitre, porque tú sabes que las cosas que uno pasa. Yo le dije, bueno, por lo menos pelotero no te salió, porque como pelotero no sacó F, sacó G. Pero ha sido buen árbitro también y bien responsable. Sí, una bola, un strike la cuenta en el bateador. Abanica y le da finalmente a la pelota. Un swing bien atrasado. Salió un foul ahí hacia el dugout del equipo de Isabela. Como que ese picheo sorprendió a Ufo, le tiró tardísimo. Sí, bien tarde ahí. Falló con fly al derecho y trajo carrera con fly al izquierdo, con carrera impulsada, fly de sacrificio.
Lanzamiento, otro foul, esta vez al techo de Evelio Rivera. Una bola, 12 trailers. Recuerden a todos los que están a través de esta página de Softball Premier TV, que estamos en vivo desde Guaynabo, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Oiga, este es el torneo de softball superior nacional masculino, que este año se celebra en etapas de copas. La primera fue la Copa de la Amistad en Isabela, Puerto Rico, un pueblo hermoso, turístico en el área norte de nuestra isla, que usted debe venir a visitarlo. Aquí en la ciudad de Guaynabo, ahora cerca de la capital, abanicándose, fue por la vía del ponche Félix Molina para el tercer out. Bueno, y se va la quinta en su parte alta, 1-2-3-0 todo, eso incluye dos ponches, 4.5 se han jugado ya aquí en el estadio Belio Rivera de Guaynabo. Dominan los gallitos, 3-0. Bueno, José Molina con el número 13 abre tanda. Estamos en la quinta entrada en su parte baja. Necesitan corredores los Leones. No han marcado. Juego que se está poniendo viejo porque este es a 6. Y estamos en la parte baja de la quinta entrada. Al momento un dominio de Samuel Villalbazo, que tiene 4 entradas lanzadas, aunque le han conectado 3 hits. Tiene también un total de 6 ponches en el juego. Viene a enfrentar ahora. Viene a enfrentar ahora al zurdo con el número 13, José Molina, que se ponchó en la segunda entrada. Muchas gracias, José Cano Negrón. Oye, y Quique, tú sabes que siempre es grato uno trabajar con Quique. Yo decía una anécdota ahorita de que Quique, en su debut en el béisbol, hay narradores que se pueden retirar. Y bueno, con talento y todo, y no consiguió un campeonato. Quique lo hizo en su primer año con Humacao. Bendiciones del cielo, hermano. Veníamos haciendo trabajitos así de vez en cuando, que nos llamaban y ayudábamos por ahí. Sin embargo, pues tuvimos la gran bendición de llegar a nuestro pueblo. Viajamos todos los pueblos. Fuimos a los hermanos Miura allá. Penco, usted tiene que haber ampallado allí también, en Hormiguero. Hermano Miura. Mientras tanto, aquí se fue por la vía del ponche abanicando José Molina. Hay uno retirado. Y es el séptimo que poncha. El séptimo que poncha Villalbazo. Serie donde Junco, que era favorito Junco, era favorito el equipo de Sidra. Pero Macao, bajo el liderato en aquel momento de Juan Igor González, con otros planes, consiguieron ese campeonato que le dio gloria a ese pueblo de Macao. ¿Llevaban cuánto, Quique? ¿60 y qué? 70 años sin ganar un campeonato nacional. 70. Strike tirándole ahí en un lanzamiento en cambio. Jan Alvarado, que tiene un turno en el encuentro hasta el momento. Lanzando todavía por el equipo de Isabela, toda la ruta. Villalbazo pone el toque, entra el lanzador, va el tiro a primera y produce el out. Cogió la pelota con el guante de revés, se volteó por el lado equivocado, porque se volteó como si fuera un zurdo, y él es derecho.
Y cuando tiró la pelota, por poco que hay sentado para atrás, y lo vieron en la repetición. Fuera de balance completamente, sí. Pero la tiró perfecta. Sí, señor. La tiró de strike, que era de la única forma que podía dar el agua rapidísimo. Ian Alvarado, que la intención fue buena, ejecutó bien, pero el lanzador lo hizo mejor. Así que hay dos outs, estamos en el quinto inning. Yomar San Inocencio, campo corto y noveno bate, falló de tercera a primera en la tercera entrada. Ahí ven a bien adelantado por primera Richie Burgos. Un pasito más o menos adelantado por tercera base. Entonces está allí Félix Molina. Oye, el primer juego lo trabajó Luis Vázquez, fue el principal, que ahora está en descanso, ¿no? Luis Soto estuvo en primera, Lora descansó en el primero, ahora Soto es el principal, Lora está en primera, pienso que entonces Lora sería el principal el próximo juego. El próximo juego va a ser Luis Ocasio de nuevo. ¿Ocasio de nuevo? En el plato, sí. Y Soto va a estar en las bases. Entonces Lora va a ser el principal en el último juego. Lanzamiento strike, se lo cantan. Y entonces lo va a acompañar en ese juego Luis Ocasio, que de hecho, Ocasio es el chief umpire de este crew de hoy. Okay. Mañana vienen tres árbitros diferentes. Tres nuevos. Sí, señor. Y entonces Penco es el jefe de todo. Y don Santos Vázquez supervisa aquí toda la acción, una bola y dos strikes. Anda con la ropa de árbitro en el carro. No, okay. Por si pasa cualquier cosa, ese es el hombre. Le está dando el picorcito eso de llegar a, por lo menos, de meterse aunque sea un jueguito ahí abajo. Bola alta. Pero también Vázquez está con nosotros aquí, básicamente porque si hubiese cualquier tipo de reclamación, está actuando también en capacidad técnica, ¿ves? Sí. Para asesorarnos a todos, porque hay que tomar decisiones en el momento. Aquí no hay espacio para hacer protestas ni págame tanto y la vemos la semana, ¿no? Lanzamiento, batea por primera sin asistencia, ahí la levanta Burgos, produce el out pisando la inicial. Bueno, se va la quinta para el equipo de Ponce, 1-2-3-0 todo, eso incluye un ponche. Se han jugado 5 completas aquí en Guaynabo, en el Evelio Rivera, domina los gallitos 3-0. Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América. Increíble, ¿verdad? Juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. Vívelo, Premier. La sexta, vamos ahora. Esta es la última. Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América. Juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. Está en la sexta, ¿verdad, Cano? Nos vamos al final. Visita la nueva. ¿Cómo son las reglas de Overtime? El juego pudo haber llegado a 7 entradas, porque si no botan la bola no anota carrera. No, se usa el tiebreak, la regla de diferente. Tiebreak el rule. Vamos, señores, la 7 entrada viene por el equipo de Isabela, que están ganando los muchachos visitantes en este juego. 3-0. Kenneth Morales, Steven Carrero, Carlos Medina y Edwin Arocho. Si alguien se envasa. Oye, te iba a preguntar, Quique, porque ahorita se pudo haber dado que el juego se quedara en cero hasta la séptima entrada, porque la carrera vino con el tiro a segunda base que la botaron. Primer lanzamiento, le hace swing a la pelota y conecta batazo de hit hacia el jardín de la derecha. O sea, que se hubiese jugado un séptimo inning. Sí, señor. Si hubiese jugado, se aplica la regla del tiebreak a partir de la séptima entrada, porque estamos haciendo este torneo a 6 entradas como juego oficial. Ok. Sí, la regla internacional es después de la séptima, porque son 7 entradas. Pero aquí se hace un ajuste para hacerlo local. El bateador que está en primera fue un bateador emergente y abrió la entrada conectando hit. ¿O no fue así? Kenneth Morales, el número 11. Ah, será Kenneth, sí, es correcto. Lleva de 3-2 ahora con ese hit. Se fue para segunda, pero el batazo fue foul ahí. Para
Steven Carrero. Sí, y le pregunto eso aquí, que porque hubo la posibilidad, el juego se mal, esa carrera viene en la última entrada, ¿no? En la parte alta de la última entrada, que la hizo el equipo de Guaynabo, que fue el que finalmente prevaleció. Lanza Caballero, bola alta. Fíjate algo, Cano. Solamente en la pasada entrada, el equipo de Isabela no abrió con envasando a su primer bateador, porque volvió a hacerlo aquí, aquí en la sexta. Así que de las 6, 5 de ellas han envasado a su primer hombre. Sí, sí. Y que la carrera vino en la parte baja de la quinta, que fue cuando Juan Carlos Martínez, luego de un out, vino a batear el emergente, tocó la pelota por Raymond Rivera, se convirtió en infeliz, se robó la segunda, inmediatamente el tiro del receptor cayó al centerfield. Y fue un tiro que el centerfield bloqueó, pero no pudo quedarse con la pelota y Martínez llegó hasta el plato. Eso fue todo lo que pasó. Eso, o sea, se pudo haber ido, si no marcan esa carrera, a lo mejor íbamos a lo que te dije, ¿no? Correcto. Y vamos entonces a las reglas de desempate. Y salió adelantado el corredor que estaba en primera base. Vamos a ver. Y lo decretó inmediatamente Lora, no, no le dio ningún tipo de oportunidad. Así es que eso es out por regla. Salió adelantado. Sí, señor, salió adelantado. Si es out por regla y se anula, correcto, se anula el lanzamiento. Y oye, lo, eso lo estamos viendo por primera vez en, el, en la tarde, en la mañana y tarde de hoy aquí, no había pasado ahorita. Faula hacia atrás, los árbitros que están a nivel internacional son tan buenos en esta materia que es, a nivel internacional se cogen muchos corredores saliendo adelantados, pero muchos, Cano, te sorprendería cuántos corredores salen antes de tiempo y lo certifican las repeticiones que tenemos nosotros, que son internas. Strike abanicando, se fue por la vía del ponche. El bateador Carrera, hay dos retirados. Bueno, y en su relevo se ha enfrentado a 6 bateadores y ha ponchado la mitad. 3 de ellos se los ha llevado por la vía del ponche. El único que le había conectado de hit sale adelantado y lo decretaron ahora cuando intento de robo a segunda. Así mismo es. Son un total de 5 bateadores de Isabela que se han ponchado y 3, como acaba de decir Cano, los ha conseguido en su relevo. Sí, porque el iniciador en 3 y 2 tercios de Sánchez solamente pudo ponchar 2. Lanzamiento foul hacia atrás y cae en conteo de ponche rápidamente el bateador Carlos Medina. 0 bolas, 2 strikes. Bueno, y si usted quiere saber quién viene por Ponce en la sexta y última entrada, sería su primer bate Néstor Sala. Joshua López segundo, Jorge Aranzamendi tercero, y si alguien se envasa, sería Héctor Baerga, que fue el que entró por Feliciano, que fue expulsado. Lanzamiento, le quitó velocidad, rompió bonito en la parte afuera del home, se fue por la vía del ponche, tercerao. Bueno, y se va a la sexta, se va sin carrera, un indiscutible, hubo 2 ponches, no quedó corredor esperando remolque. Se han jugado 5 y media, vamos a la que pudiera ser la última entrada para el equipo de Ponce, necesitan marcar. Pierden 3-0. Vamos a la parte baja de la sexta entrada, que es a 6 este juego. Necesitan marcar carrera a los Leones del Ponce, se le agotan los sábados. En esta sexta entrada vendría su primer hombre Néstor Salas, que en el juego lleva de 2-1. Su segundo bateador, Joshua López, que hoy no ha tenido un buen día ofensivo. Ha bateado 5 veces y las 5 veces se lo ha llevado por la vía del ponche. Jorge Aranzamendi, que es el tercer bate, que lleva de 2-0. Y si alguien se envasa, Héctor Baerga, que también se ponchó en el turno. Pero me parece
que viene un bateador emergente a abrir la entrada. Se trata del número, vamos a ver si es el 16 o el 18. El 18. Gian de Acevedo. Gian de Varía. Gian de Varía Acevedo. Uh-huh. O sea, que ese viene por sala. Este fue el que vino a correr ahorita. Viene por Néstor Salas, que se supone que era el que iba a abrir la tanda a la ofensiva. Fíjate, yo pensé que lo iban a dejar ahí para traerlo por Joshua López. Por los cinco ponches. Sí. Pero va a abrir entonces. Yo creo que Joshua también lo pensó. Está de varía. Pone ahí el toque entre el lanzador y el vaso. Filea bien, pasa primera y produce de esta manera, en una jugada defensiva rápida, el primer out. Oye, qué bien fildea este lanzador Villalbazo. Sí. Ha hecho dos jugadas extraordinarias, aparte de su buen trabajo, ¿no? Durante todos los partidos. Le decía yo a Penco, que está aquí a mi lado, que en el batazo del bateador San Inocencio, pues lo lógico es que el pitcher le haga la asistencia, ¿no? Que por lo menos haga el approach hacia primera. Él hizo el approach y el logado, como quien dice, yo confío en mi primera base. Yo no voy para allá a nada. Strike le cantan el primero al bateador de turno. Ese es otro también, sí, ese es el número 5. Emergente Luis Hernández. Ahora sí, porque ¿qué? Era difícil que dejaran a Joshua. Elevado, que busca ahí el intermedista, luce cómodo debajo de la pelota. La atrapa ahí Kenneth Morales, se produce el segundo out. Oye, y fíjate que no han tenido buena ofensiva hoy Ponce, porque en el primer juego, en 6 entradas, los blanquearon. Digo, dándole crédito, ¿no?, al lanzador mexicano, que lució inmenso, Arturo Valdés, ponchándole 2 en 6 entradas. Y ahora dándole crédito a Samuel Villalbazo, que va camino a su 7ª entrada, donde no le permite carrera y solamente le han conectado 3 indiscutibles. Y aquí, strike tirándole al primero, y este es otro bateador emergente. Sí, este es el número 7, lo tenemos por aquí. Eric Maldonado. Bueno, cortesías, la información cortesía de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ElectroCoop. Eric Maldonado por Aranzamendi. La cuenta es de una bola y un strike. Fíjate, y aquí este es porque el otro receptor también tiene ese mismo nombre. Lanzamiento strike, leve roce ahí de la pelota con el bate, no puede retener el receptor. Maldonado entonces estaba utilizando, el receptor se llama Eric Maldonado, que es el número 28, quiere decir que este no es Eric Maldonado. Ahí tiene porque que lo tenían con el 7, pero el que está utilizando es el 28. Sí, hay un cambio de número entonces. Hay que buscar. Strike, el tercero. Se va por la vía del ponche para el tercero. De esta manera culmina el encuentro con una victoria para el equipo de Isabela. 3-0, Cano. Bueno, se va 1-2-3-0 todo. Eso incluye un ponche. Finaliza el partido. Victoria 3-0. Para el equipo de Isabela sobre el equipo de Ponce. Se va Villalbazo con 6 entradas, sin carrera, 3 hits. Ponchó 8. Y no regaló boleto. Excelente el trabajo de Samuel Villalbazo. Por el equipo perdedor, el equipo de Ponce comenzó Carl Sánchez, que perdió 3-2 tercios con 3 carreras, 3 hits, 5 boletos, 2 ponches. Caballero, que vino en relevo, un buen relevo de 2 entradas y 1 tercio, donde ponchó un total de 4 bateadores, apenas permitió un indiscutible, pero no permitió carrera. Así que la victoria, 3 carreras por 0 para el equipo de Isabela sobre Ponce. Ya me invito como a eso de las 4, ¿verdad, Kiki? Que sería el próximo juego. A las 4 de la tarde, entonces, viene el encuentro del equipo de Cabo Rojo contra el equipo de Isabela. Así que de esta forma, manténgase por ahí, que ya mismo, mire, y si tiene la oportunidad, eche para acá, para Evelio Rivera, para que disfrute. Quedan 2 grandes partidos durante la tarde de hoy. Así es que nos despedimos, nos vamos brevemente con Softball Premier TV. No se retire de ahí, que regresa la acción en unos minutos. Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América. Juegos en vivo,
noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. Vívelo, Premier.